Don't draw it, drive it. Hey guys, this is Michel Tiburcio from the Brand Finger You Channel. Este es Michel Tiburcio de tu canal de Brand Finger y hoy estamos a punto de dar un tutorial, una introducción, una secuencia y puntos importantes de cómo se arma o pude armar o enlazar y editar completamente con las ideas, sonidos, efectos y video sobre el Jaguar F-Type, ¿verdad? 2021, este carro deportivo de la Jaguar. In this video you can know a little bit about how I edit and assemble the whole package with the sound design and the effects. And the very, very important thing about how to use your B-rolls and how to do the sequence from the car for any merchandise, any video marketing you're doing right now. Even for a sport car, for luxury car, for even for your car or any other thing, any other merchandise you want to promote in video marketing. Using Premiere Pro is very important. Maybe you're using Final Cut or using DaVinci Resolve or any other editor. So, or even for your YouTube channel. Aún si usted está haciendo algo para su canal de YouTube, o está usando DaVinci, o está usando Final Cut, o está usando Premiere, esto va a ser en Premiere y vamos a llevarles más o menos cómo ensamblamos y lo importante y la importancia de la secuencia del sonido del vehículo, la dirección y cómo utilizar los B-rolls, qué son los B-rolls y cómo utilizarlos en cada escena. Esto es un video para aquellas personas intermediarias que ya tienen conocimiento, que tienen algo de dominio del tanto de Final Cut, y también de Premiere, en este caso el programa Premiere Pro, que usted me diga, dejen su comentario si les gusta, si quiere que le enseñe más sobre este video, cómo editarlo, cómo ir más profundo y empezar desde cero para aquellos que no saben nada from scratch, absolutamente nada desde cero, a usar un programa de edición, sea para tu canal de YouTube, tu canal que estás usando ahora mismo, sea para un tipo de video, algo que quiera hacer. Let me know in your comment if you really want me to continue showing this kind of tutorial episode. This is only one today about this video, car video. And let me tell you, we did this in the promotion and also competition from TMS. That was guys from Canada. They have a YouTube channel. I'm gonna leave the link below. They provide all the footage, all the drone footage, all the content. We provide the sound effects, the edition, production, post-production editing. So I hope you really enjoy it. I hope you like this kind of video. We're gonna continue and showing about After Effects, about Final Cut, about Premiere. If you need something, let me know your comments. Click in the like button. Déjame saber en tu comentario si tú de verdad quieres más videos como este, quieres aprender más sobre Final Cut o Premiere. Este es en Premiere Pro, pero si quieres editar como un profesional y hacer cosas mejores, o para tu canal también de YouTube que estás empezando y tienes dudas y crees que no puedes, vámonos a ir al video y vamos a ver qué aprendimos y cómo editamos y la secuencia desde la A hasta la Z, desde el principio al fin. Let's continue, let's show how we did this sequence in Premiere Pro, how we edit and we organize this footage right now. Let's go over there. ¿Y qué estamos? Y vemos la secuencia, vamos a ir de mano y ver cómo este video fue desarrollado. See here you can see the process and see how we can went step by step, including the B-roll, the sound effects for every part of this video. This is a car video for the Jaguar. It's something very important. This is the first B-roll, algo importante. Aquí podemos ver el B-roll del logo de la Jaguar. No es el original de antes, clásico, pero es el logo nuevo, moderno de los últimos años. And you can see the logo, the new modern logo from the Jaguar, and also the interior. The type, and also you can see the interior from the Jaguar. And classical original Jaguar logo right there. Podemos ver parte del interior del Jaguar y podemos ver también otro B-roll que se utilizó en secuencia sobre el logo anterior. Algo importante, muy claro, que es cómo utilizar el B-roll en base y en qué tiempo utilizar el B-roll. El B-roll viene siendo la parte B, como decimos, el A-roll o A-roll is the main footage, is the main, the bottom line, the main content,
And B-roll is the second part for 2, 3, 4, 5 seconds. El B-roll siempre viene siendo la parte 2, por eso llaman B, el rolo B, eso fue bautizado bajo ese nombre, y podemos ver que debe durar entre 2, algunos duran un segundo y medio, un segundo, otros 2, 3, hasta 5 segundos. Es más o menos el tiempo donde el B-roll no debe descansar a la vista, pero es una buena secuencia entre un clip y otro clip, haciendo un corte a otro corte. A B-roll is very, very important between one clip to another clip. How you can jump and cut and send a message to your customers, send a message to the viewers, to whoever is watching and when you want to see the video for any brand, for any merchandise, aquello que tú quieres que vean, cada parte que vean ellos ese video. Aquí vemos ese B-roll y vamos a continuar. Vamos a parar aquí. Es muy importante ver cómo ese drone, el furio del drone, iba bajando desde lo alto de ese edificio y está siguiendo el carro, está siguiendo el Jaguar. Aquí yo me encargué de que el sonido de la, del viento, de que el sonido se fuera bien realista, que el motor del carro, del vehículo, se sintiera fuerte ese power, aunque no estuviera, pero hay que verse, sentirse como que usted está en ese lugar, y así mismo lo hice. So in this case, I jump and I really make the sound feel like a, it's a wind sound, and also you can see the hear the engine of the car. ¿Sí? Ustedes ven cómo se puede oír el ruido, no solamente del sonido, de la velocidad, sino del vehículo, cómo la potencia, el caballo de fuerza del motor se siente en, esa, en, esa, en ese instante. ¿Cómo podemos ver que se siente el poder de ese motor? How you can feel the engine sound in that moment. Also, I got like three different cuts, three different clips in this section. And you can see the first one, second one, there, and four. And aquí podemos ver 3 a 4 clips hasta llegar a la gasolinera, el lugar donde va a echar gasolina. Y puede ver ese 1, 2, 3, y 4 en la gasolinera. Vamos a ver el 1, el 2, el 3, y el 4. Let's see the 1, 2, 3, and second clip, second cut in this moment. 3 and 4. Vimos ahí que tenemos 4 cortes, 1, 2, 3 y 4, y van en secuencia cada uno de ellos, y tienen que ir en secuencia. Es importante que usted use la secuencia del sonido, la secuencia de la dirección de cada objeto, sea alguien caminando, sea alguien que vaya hacia un lugar, sea un vehículo, sea alguien en una motocicleta. It's very important the sequence, the direction. If the car is going left to right, keep it left to right. If the car is going up, down, keep it up, down. Don't go in different directions. It's very, very important in the composition and this storytelling to be a good video producer, video editor. Es muy importante que usted siga la secuencia de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Ha visto usted alguno de esos videos que ve la gente hasta en la película, verdad? Vemos que van subiendo por un lado, pero termina subiendo por otro. Usted dice, pero espérate, iba de izquierda a derecha, ahora termina de derecha a izquierda. Es muy importante la secuencia porque la gente que ve le va a criticar, lo va a ver como aquellos que lean en la película, le dan un balazo en el lado izquierdo y después te lo ve herido del lado derecho. Es muy importante que usted siga eso. Muy importante para video, producción de video y edición a la misma vez. It's very important you can follow the direction. You see those kind of movies like somebody gets shot in the left shoulder and after that you can see they have the injury or they got a bandage or something in the right shoulder. That's the same thing with the cars, with the video production and the edit production. But the video production is very in post-production or pre-production is very important. You can follow the sequence of the people that they walking, if they're running, or the car is going north to south or south to north. So it's very important you can follow the direction, the sequence of the car. Very, very important to have a very good video marketing, video production, and you edit it. Look it right there. That's the car in the gas station. Ese es el carro en la estación de gasolina, y vamos a ver ahí cómo buscamos y utilizamos el sonido, el efecto de sonido de sound design, para que sonara cuando usted abre la manilla y echa la gasolina. Ese clac, clac, que suena ese sonido entre el metal y el plástico, es muy importante. It's very important you can find that sound design, that sound effect when you're gonna pull the gas on the car, because it's very important. 90% of the video, good video, need a very good sound design, sound effects. Look at this right now. So, do you see that? You see how you can feel it right there?
And now that one from the odometer, you can see the power when the person had put in the gas on it, and you can see. Él puede ver el efecto de la persona cuando acelera y el odómetro se ve que va a subir y va a presentarse de nuevo. Y el stick ahí mismo, como vemos el stick, como vemos el donde va a pasar el cambio y suena. And you can feel the stick and you can hear the sound of the stick. And also the odometer again and the engine. How the engine is powerful, how the engine starts and how that noise of that racing engine. Ahí podemos ver cómo el motor puede, se siente el poder, se siente la gasolina, se siente el power y los caballos de fuerza en ese motor. Fíjense ahí, oiga el sonido. Very, very important. Now when it's leaving the gas station, you can see also the B-roll. In this case, is the light going from red to right, red to green. It's a green light so the car can go forward. So you can see the car from here. It's going right to left, of course. Need to continue right to left. Si va, vemos el B-roll aquí mismo, como la luz cambia de rojo a verde. Y vemos la secuencia, muy, pero muy importante. El carro va de derecha a izquierda y la secuencia debe usted continuar de derecha a izquierda. No se vaya para otro lado. No tiene por qué irse para que la gente siga el ojo la dirección del vehículo. Muy, pero muy importante. Look at this. Look at the follow the direction. So you see that. You can see how the direction is left to right or right to left. Ahí puede ver usted la secuencia de derecha a izquierda. No tiene por qué ir a otro lado. Muy importante. Aquí vemos cómo hay un efecto de luz. Como le di en el cut, en el corte ahora, hago un efecto de luz que me gusta mucho. No me gusta tanto usar entrelineados o el zoom in, zoom out. Usted puede usar el que usted quiera en Premiere. Hay muchos tipos de efectos, pero este es muy importante que usted lo vea cómo se ve ese efecto de luz ahí mismo. Y fíjense como lo vimos rápido. See how you can see that light effects right there. It's very quick. It's only 1 second. You see? So that light effect, you go slow, slow, you can see it like that. Quicker, nobody can see it. It's very fast. So you can see that transition from the light effect. You can do a lot of and use a lot of transition in Premiere or download or upload any other external transition. So you can play with that and do whatever you need, do whatever you want. So in this case, I want to finish the video how I really started. I really want to finish very unique, very different for your client. You need to be unique every time you pick. You want to be creative, but creative also is part of the unique imagination. You need to be unique, even if you copy from something, even if you did something, copying a little bit from something else, you need to put your stamp. You need to put your signature like that was you who did it. Es muy importante ser único, tener esa manera de ser único en creatividad. Muy importante, sea en fotografía, sea en diseño, cualquier tipo de multimedia, video, producción. Es importante ser único. Aún usted copie una idea de alguien, aún usted copie una tecnología de algo, una movie que vio, un comercial o algo, siempre nos llamará la atención. Pues muy importante que usted sea y marque esa estampa que diga ese fue usted, porque fue fulano de tal que lo hizo, copió pero mejoró, copió pero hizo algo único para la marca y eso su cliente se lo va a agradecer. Muy importante, no sea solo un copión. Siempre vamos a copiar de alguien, vamos a aprender de algo, pero sea creativo, sea imaginativo y sea aquel que le imponga el sello que nadie antes le puso. Vemos cómo terminamos aquí y vamos a ver la transición, como el carro pasa de la realidad a otro entorno y ese entorno final va a conectar con el primero. And that final ending is going to connect with the first when we start in the first 7-8 seconds. It's going to connect with the last 7 or 6 or 7-8 seconds. Like that, you can see something that happened at the beginning, it will happen at the end. Algo que pasó al principio, lo va a ver también parecido, conectado al final. Vamos a ver. Don't draw it, drive it. Vimos aquí cómo dijimos algo que es en ese tagline. Siempre la Jaguar tiene algo especial que dice, don't dream it, drive it. Don't think it, drive it. Yo decidí poner don't draw it, drive it. No lo dibujes, no lo solamente lo pintes y lo dibujes, sino que también manéjalo.
algo que vimos también conectado al principio, y es que oímos la voz, el sonido del búho, de la lechuza y también del jaguar. Mejor digo, del jaguar. Lo vimos y vemos el ojo allí, la imagen en pintura de ese búho, y vemos como también allí, vemos la imagen, fíjense cómo transicionamos del vehículo acá. Look at how we transition from this, from the real, the vehicle, the real, real time, and the sketch drawing that vehicle, the same vehicle, in the imagination, you know? Don't draw it, drive it. And the iPad. So you can see in the iPad how a person was drawing that, and the message at the end, don't draw it, drive it. Vemos como pasamos la transición del vehículo original del video a lo que es alguien que está dibujando el vehículo. Muy, muy importante esto. ¿Y cómo conecta el final al principio? Pues vamos a volver al principio. Quiero dejar dicho que esto de nuevo es para personas que ya tienen algo de conocimiento de lo que es Premiere. Si usted necesita, si quiere ver más tutoriales, dele like a este video, escriba su comentario, déjeme saber. Voy a estar dando videos para dummies, videos para principiantes, videos para personas que quieren aprender y quieren mejorar en su canal de YouTube. O usted está abriendo su canal de YouTube, está haciendo algo nuevo, quiere aprender o quiere aprender y trabajar edición, trabajar en Premiere. También esto es para usted y puedo darle más. Si usted me deja su comentario, le da like y se suscribe, le podemos llevar más tutoriales gratis totalmente para que aprenda y también se desarrolle. Let me tell you, this video is for those people, like I say, they are in the mid-level and they're learning, they're not a pro, but they're going to be a pro, they want to learn more, a little more. So this video is for those kind of people. But if you don't know nothing about Premiere, if you don't know nothing about editing, you can learn more. Let me know in your comments, click the like button and subscribe and click the notification bell, and I can send you more tutorials, more free tutorials for dummies, for people who doesn't know nothing about Premiere. They want to know about Final Cut, they want to learn about After Effects. But Premiere right now, I'm going to be teaching a lot of tutorials for people who doesn't know nothing about Premiere. Let me know you in comment if you're really interested, you want to learn more in this channel, because we teach about technology, lifestyle, a lot of tutorials. And now this is the time to teach whatever we got and let you know that you can learn on this channel too. And let me show you at the beginning something important. A lot of people are asking me about this, and this is how the video starts. Let's go back, how we connect the end with the beginning of the video. Vamos ahí al principio de nuevo, cómo nos conectamos el principio, ¿verdad? Lo que fue el final con el principio, donde vemos la lechuza o el búho que está allí, y vemos como el ojo del búho, fíjense como inmediatamente él oye el sonido, ¿verdad? Del jaguar, el jaguar, se asusta y como que dice, ¿qué será esto? ¿Sí? How he can listen the sound of the jaguar and he gets scared right away. He's what's going on. And you can see in the eye, this kind of feature you can see in a lot of movies and a lot of commercials right now. And you can see the iris from the person or the animal. And you can see beyond what's going on. So like that, you can see beyond that layer. And you can see the jaguar. But it's not the jaguar he's thinking about. It's about the jaguar, the car jaguar. No es el jaguar que él está pensando, el búho, la lechuza, es el jaguar que suena, pero es el vehículo, es el carro. Ese es el mensaje. ¿Y cómo hicimos esto? Sencillo. En Premiere tenemos algo, ¿verdad? Que es este layer. Podemos ver aquí debajo que está el sonido, todos los efectos de sonido. Todo lo que usted ve ahí, ve cómo cambia, ¿verdad? Verde. Y ve como en la parte izquierda, you can see how, in the left panel, you can see how this change, that's the sound design or the sound effect. But here, you can see this, the eye of the bird. So you can, so you can see how the image is right there. And the other layer is right behind, it's right below. El otro layer está debajo, la otra plantilla, en el lugar del footage, donde usted va a empezar a editar o a renderizar, y podemos ver cómo está ahí. Podemos ver la diferencia entre uno y el otro, y si yo apago el de arriba, solamente se va a ver el de abajo. Le apagué, ¿cómo lo apago? En estos ojos aquí, usted puede hacer que se apague o prenda, y ahí vemos cómo prende y apaga. In this eyes right here, you can click it, and turn off and off, on and off, on and off, and you can see the first layers at top, how this is gonna change when you turn off or on. Just click it, and click it back. Click it, and click it back. And how I did this, so I put the car layer right below and this right on top. And you go to effect control, and you can see in the effect control how you do the mask. In the effect control, you can see inside the opacity, so it's right there.
when you go to opacity again, you can see the mass section right there. Una vez usted dentro de los efectos de controles aquí a la izquierda, simplemente usted va a ver cómo usted puede utilizar en su opacidad la máscara y en masking usted va a ver todo este proceso que vimos aquí, todo esto, y esto podemos enseñarlo en otro video de cómo hacer máscaras arriba de un nivel a otro, un layer a otro, cómo esa máscara permitió que este ojo se fuera desapareciendo y con el layer de abajo se fuera apareciendo el layer de abajo. Entonces se va graduando poco a poco, un proceso, toma tiempo, pero es solo práctica, pero se puede hacer para tú tener mejor calidad de videos en tu canal de YouTube, que es muy, muy importante que tenga calidad de sonido, de luz y también de video, de edición, muy importante. It's very important, you can learn this is a process, but you also can learn how to have better lights, better videography and better editing. And this kind of tricks, this kind of mask is neat. You need to know how to masking, even in Final Cut, even Premiere, because it's very important with the video editing in this days to be also a great, great and very good editor and YouTube channel editor is very, very important. If you really like this, some people, they don't like a lot of special effects. They just like to show, to record something, to block, and that's it. But if you really like a special effect, and After Effects and Premiere Effects, all kinds of effects. This is very important. You can learn this. Es muy importante que si usted le gusta esto, usted pueda aprenderlo, pues puede crecer en su canal, puede crecer en conocimiento y también adquirir buenos empleos, buenos trabajos, porque este tipo de trabajo también lo pagan bien cuando usted es un buen editor y también tiene y sabe hacer buenos efectos de sonido o efectos de video. Muy, pero muy importante. Y así continúa esto y podemos ver esa transición. Aprendimos un poco hoy, aprendimos de los B-rolls, aprendimos cómo llevar una serie, una secuencia de un lado a otro, el vehículo, también el sonido que debe ir en acorde con lo que usted está llevando. Y de verdad que espero que le haya gustado. I hope that you really like this video. And let's continue anyway. Let's talk about it and let's talk about something else like you're gonna like more. And it's important you stay tuned because more stuff are coming, more content are coming. Es importante que usted esté conectado porque más cosas vienen. Más contenido viene, vamos a aprender más y vamos a llevarle más de lo que tenemos. Así que sigamos adelante, ya que vamos a aprender muchas cosas más. Este es Michel Tiburcio. Y allí pudimos llegar y ver cómo terminamos este proyecto, al menos una parte, ¿verdad? No toda pieza fue explicada, pero al menos la base, al menos que tenga usted un conocimiento cómo hacerlo, qué momentos utilizar en cualquier tipo de video, cómo usar los B-rolls, cómo utilizar el efecto de sonido y el sonido a favor de ese video que estás creando para la escuela, para el estudio, para un proyecto final en la universidad, en la escuela técnica o para un cliente, sea la marca que estés llevando, sea para un car dealer, even if you want to learn more and we don't have the whole explanation about the whole editing process, but at least a very good percentage about how we really did and how important is the B-rolls, the timing, the direction from the objects and the car, even if you're doing for the college, even if you're doing for your hobbies or for your YouTube channel or for any client project, future project for car dealer or any other dealer, a sport car, luxury cars, even for your car, if you want to practice this, this is great. So I hope you really enjoy it. This is Michel Tiburcio. Click on the like button if you really like it and click the notification bell to receive more content every single week about this kind of tutorial from Premiere or editing or post-production, photography, whatever you want to learn. Déjanos saber en tus comentarios. Cliquea también y suscríbete al canal si este te gustó y si te ha gustado este contenido. Para recibir más contenido también dale a la campanita que está ahí. Este es Michel Tiburcio. Déjame en tus comentarios qué programa estás usando, si estás usando Premiere o Final Cut o DaVinci Resolve o quizás LumaFusion. También voy a dar un video sobre LumaFusion para iPad, lo cual está muy, pero muy handy, muy fácil de usar para también no tener que andar con la laptop siempre editando una computadora. The update right now for the version 3.0 is very nice for LumaFusion, but if you're doing After Effects or you're doing Premiere for editing or Final Cut or DaVinci Resolve, let me know in your comments. This is Michel Tiburcio from The Brown Finger. I hope you like it and I see you in the next video. Así te veo en la próxima. Este es Michel Tiburcio de tu canal The Brown Finger. Espero le haya gustado y espero a la misma vez pueda haber sido de edificación este video, este tutorial
sobre editar un video en Premiere. Muchas gracias. Don't draw it, drive it.